diario para el pueblo de Dios. Hola, queridos amigos que nos siguen, que nos acompañan domingo tras domingo a través de las redes sociales de San Pablo. Avanzamos hacia el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y este Evangelio nos quiere invitar a entrar en profundidad en el misterio de Dios. Esa profundidad para que tengamos conciencia de que nosotros no podemos ir a los extremos, no podemos descarriarnos, no podemos dejarnos influenciar por otros factores, por otras corrientes, por otras maneras de vivir. La palabra de Dios del día de hoy toca directamente a cada uno de nosotros y nos invita a hacer un examen de conciencia o un discernimiento o una reflexión a ver en dónde estamos. ¿O creemos que la verdadera libertad está lejos de Dios? Cuando uno se aleja de Dios, cae en situaciones difíciles, complicadas, inexplicables, absurdas. Y no es así. Mi Dios está allá dándonos la oportunidad para volver siempre al buen camino. Cuando nosotros nos equivocamos, nos arrepentimos y volvemos por la misericordia de Dios, y Dios se alegra muchísimo de esta acción nuestra. Y eso es lo que hay que pensar, porque todos como seres humanos somos sujetos de la tentación, de malas decisiones, de irreflexiones, de descuidos, de ambiciones, de odios, de rencores, de influencias de todo tipo. Y a veces uno ni se da cuenta, porque pensando que es lo mejor, se mete en lo peor. ¿Y dónde está la clave de todo? En que nosotros no olvidemos nunca hacia dónde vamos. No olvidemos el objetivo de nuestra vida. No olvidemos qué es lo que verdaderamente nos hace felices a cada uno de nosotros, lo que nos lleva a la plenitud. Y esto es el verdadero sentido de una vida integral, de una vida plena, de una vida vivida según la voluntad de Dios. Por eso, que seamos conscientes cada vez que optamos por algo, que tengamos siempre en la mira hacia dónde el Señor nos indica. No es donde yo quiero, porque ahí vienen los problemas. Y hoy en las situaciones que vivimos es muy fácil porque hay tantas propuestas, hay tantas alternativas, hay tantas distracciones, que la vida, si uno no la ordena, se desordena y se complica. Por eso la palabra de Dios, por eso la reflexión, por eso la oración, por eso la meditación, por eso esos espacios de silencio, esos espacios de adoración son tan importantes en nuestra vida. No olvidemos, queridos hermanos, el objetivo es permanecer en el camino. Y si nos desviamos, si nos equivocamos, pues tener la grandeza de volver a ese camino. La grandeza del ser humano es saber que de pronto se cayó, tropezó, pero se levantó, de seguir adelante en lo que nosotros debemos hacer. Y entonces ahí está el secreto de la felicidad, ahí está la bienaventuranza del seguimiento de Cristo, ahí está la plenitud de la vida. Dios quiera que tengamos esa gallardía, esa fortaleza de seguir siempre a nuestro buen Dios, a Jesucristo Maestro, camino, verdad y vida. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información
www.sanpablo.com. Pan de la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.